Increíble que de nuevo todos estos conceptos negativos, con eufemismos y falacias, estén cubriendo este debate de la reglamentación de un derecho que ya tienen los colombianos y en lo que hemos insistido. Y que se pretenda negar algo tan importante como reglamentar la eutanasia basados en información falsa. Y lo primero que hay que decir es que hay que hablar con verdades aquí y no con confusiones. Y yo respeto profundamente a quienes se oponen a este proyecto porque están en su derecho. El Congreso de la República está precisamente para eso, para que quienes no están de acuerdo con algo lo digan y quienes estamos de acuerdo con algo lo defendamos. Y no pretendo atacar a ninguno de los que hoy están parados en un lado contrario al mismo, o al mío, perdón. Y yo podría decir que este debate entonces pone en evidencia profundas hipocresías o contradicciones de muchos congresistas que quieren libertad de religiosa para imponer sus creencias, pero no, no se trata de eso. O que quieren que el Estado no intervenga salvo para impedir los derechos fundamentales, entre otras, pero no se trata de eso. Aquí no se trata de convencernos, se trata de entendernos y eso es lo importante en este debate. Nosotros tenemos que entender que hay una sociedad que está pidiendo a gritos precisamente eso, la reglamentación para que quienes hoy están pasando por una situación difícil puedan tomar esa decisión basados en la protección de un Estado, pero sobre todo en que quienes hoy son empáticos con esto quieran aportar y apoyar a ese proceso que ya se está dando, es que la Corte ya lo reconoció. La Corte ya lo permitió, la Corte ya dijo que se puede, simplemente hay que reglamentarlo y por eso hoy hay organizaciones que lo hacen, pero esto se somete a las familias y a los médicos y al personal a una incertidumbre muy compleja. Y aquí lo único que estamos tratando de hacer es permitirles operar en tranquilidad. Entonces yo lo que les pido es, aquí no nos vamos a convencer, es entendámonos y seamos empáticos con esa parte de la población que no es poca que está diciendo reglamenten para poder garantizar esto. Aquí no se va a obligar a nadie, aquí no se va a someter al personal médico a un escarnio público, porque hoy quienes están convencidos como médicos de que esto puede ser así, lo van a hacer y simplemente les vamos a dar un piso jurídico para que lo puedan hacer y quienes no, no. Que es que las EPS van a tomar esto como un negocio para matar gente a diestra y siniestra, no, por Dios, hoy el negocio de las EPS precisamente es meter a gente en tratamientos largos y tortuosos para poderle cobrar y recobrar al sistema. Entonces, tratemos de debatir con argumentos reales y no politicemos esto, que si es de izquierda, que si es de derecha, que si es de centro. Esto es un debate por y para los ciudadanos. Así que evitemos los temores, demos un debate transparente respetando las partes y respeto profundamente a quienes no están de acuerdo, pero esto no se soluciona saliéndose del debate, esto se soluciona dándole y votando positivamente un proyecto que requiere la sociedad y que requiere el país.